Cuidado por dónde vas. Tendré que cruzar por ahí. No lo pienses, Aloy. Solo hazlo. Yo lo hubiera dicho mejor. Digo, ha resistido 19 años, ¿no? Pues... No, no hables. Al menos acabó. Debe ser el lugar donde vivían. O lo que queda de él. Antes todo esto estaba rodeado de rock y metal. El cuarto de Elizabeth. Lo conozco. No tuvo tiempo ni de desempacar. Son sus diarios. Los diarios de Elizabeth. ¿Están todos destruidos? Escanéalos. El foco puede reconstruirlos, pero va a tardar. Puede que sea potente para nosotros, pero su motor es pequeño y limitado. ¿Cuánto tardará? Días, semanas, años. Céntrate en detener a Hades y alargar el futuro, y puede que vivas lo suficiente como para escucharlos. Soy Charles Ronson. Registro esto 6 horas después del despliegue final de Gaia Prime. Esta mañana, un sello del puerto de acceso tuvo un fallo. Los sellos de Gaia Prime fueron diseñados con un cierre de menos de 2 milímetros, pero este se cerró dejando un hueco de 10. Suficiente para causar una fuga de energía. Suficiente para que el enjambre detecte esta instalación. Suficiente para que descubran y destruyan a Gaia. Suficiente para acabar con el futuro por el que tanto hemos trabajado. A menos que los servos se reactivaran de forma manual. Desde el exterior. Ahora voy a pasar a una grabación del suceso. Yo no pienso salir ahí. No me apunté para eso. O enviamos a alguien, o todo esto será en vano. ¡Y debería tomar la decisión! ¿Y cuándo piensa venir para acá? Dijo que en 5 minutos. Caray, no habrá. Ay, no. Ok, chicos. Ya reparé el sello. Gaia, cierra del sello a 1.4 milímetros. Confirmado. Elizabeth, no. ¿Conseguiremos que vuelvas a entrar? Imposible. El enjambre está demasiado cerca. De verdad, no pasa nada. Gaia está completa. Ella se encargará del resto. Esa es su función. Pero no de esta forma. Hay tanto que...
Bien, chicos. Ya me conocen. No me gustan las despedidas, así que... al grano. Que te vaya bien, Liz. Luego... nos vemos. Claro. Cuídense mucho, ¿de acuerdo? Liz. Yo estoy conforme. Quiero ir a casa. Esa fue la última transmisión de Elizabeth Sobek. Lo dio todo por el futuro de la vida en este planeta. Todos estamos en deuda con ella. ¿Aloy? Está muerta. De verdad. ¿Sabías que no pudo haber sobrevivido, Aloy? Y sus logros fueron extraordinarios. Mientras otros discutían, ella asumió la responsabilidad. Solo ella pudo. Era mejor que ellos. No es lo que dije. Sí lo era. No debería avergonzarte admitirlo. Al decir eso, demuestras que no la comprendes. Para ella, todos eran valiosos. Valía la pena salvarlo todo. Y sacrificó su vida por esa idea. Después de todo lo que has aprendido, sigues sin entender lo más básico de ella, además de lo más importante. No. Su mente y su voluntad fueron superiores. Los sentimientos no tuvieron que ver. Te equivocas. Acuérdate, ella sabía que no bastaba con que Gaia pensara. Le enseñó a sentir, a preocuparse, a sacrificarse, a creer en la vida. Todo para combatir la desesperanza. Si no fuera por esos sentimientos, la vida habría acabado. Ni tú ni yo existiríamos. Tu argumento es sólido. Te acompaño en el sentimiento. Dijo que quería ir a casa. Tal vez... ¿Qué? Nada. Hay que seguir. Hay otra sección en la parte de atrás del cráter. Parece que sobrevivió a la explosión. Porque estaba blindada. Encontraste la sala de control. Voy para allá.
Cuando abrí la escotilla, el aire corría por este lado. Porque no había nadie dentro de la cámara. Pero los alfas estaban ahí. Me quedé afuera del control principal. Permiso alfa anulado. ¿Qué carajos es el permiso omega? Ay, no. Personal alfa. Siento alarmarlos, pero tienen que escuchar, ¿ok? Lo que voy a decir. Esto no es fácil. Verán. Dejen de intentar acceder al sistema, ¿ok? Verán, la cosa es... Dije que no intenten acceder al maldito sistema. Lo que quiero decir es que no dejo de pensar en la gente que vendrá después. Esos inocentes. Hombres y mujeres. Libres de culpa. ¿Vamos a darles conocimiento? ¿Como si fuera un don? Ted. Ya habíamos hablado de esto. Apolo posee más de 3,000 medidas de seguridad. No es un don, es una enfermedad. Ellos son la cura y vamos a darles la enfermedad. ¿Nuestra enfermedad? No. No podemos. Y no es tarde. Si hacemos un sacrificio. No tiene por qué ser así. Ya lo hice, Amina. Lo hice hace 3 minutos. Porque Apolo ya no está nada hasta la última vez. Sacrificio no es un sacrificio, es la erradicación de la cultura, bastardo chiflado. Milenios de cultura. Lo siento. De verdad. Pero para proteger a los inocentes, otros inocentes deben morir. Alerta de emergencia. Ventilando atmósfera. Los mató a todos. Así es que eso fue. Así es que por eso estábamos sumidos en la ignorancia. Por un futuro inocente, libres de culpa. ¿Y los sacrificios en el Anillo del Sol? Todo lo que lograron, el conocimiento de los antiguos, se esfumó. Se convirtió en polvo. Y se dispersó en la nada, al igual que los alfas. No. Ni en polvo. Tampoco en la nada. Algunas cosas salieron mal. Pero al final lo lograron. El mundo en el que vivimos es un monumento a la causa por la que dieron su vida. Un monumento al olvido. Te equivocas, Silence. Esperanza. El control maestro. Qué pequeño es. Ahora solo tienes que matar a Hades con él. Procura no caerte. El control maestro no controla la gravedad. No te sueltes.
¿Estás aquí? Por el momento. ¿Qué? Nuestro viaje juntos debe llegar a su fin, Eloy. Pero antes de irme, me veo obligado a contarte el resto de la historia. Continúa. Hace un tiempo reconocí mi implicación con los Eclipse. Pero no te hablé de hasta dónde llega mi culpa. La verdad es que estuve ahí desde el principio. Yo encontré a Hades, Eloy, enterrado en la montaña, atrapado en el titán destrozado. Y le serví. ¿Qué? Prometió conocimientos y me los dio. No tienes ni idea de qué clase de cosas. ¿Y a cambio? Ayudé a crear a los Eclipse. Le ayudé a crear una secta, un ejército a sus órdenes. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque tu éxito depende de lo que sepas. Cuando encontré a Hades, lo primero que quiso conocer fue la aguja, no Meridian, la aguja. ¿Y eso por qué? La aguja fue creada por Gaia. ¿Qué parte de Gaia? Minerva, el módulo del código. Gaia creó agujas para transmitir los códigos y desactivar los robots de Faro y sus sistemas de conversión de biomateria. Hades quiere enviar una nueva transmisión. Despierte a las máquinas y que devoren de nuevo el mundo. Sí. Según lo que hemos descubierto, esa es también mi conclusión. Así que los Eclipse, los robots resucitados, son solamente un medio para poder capturar la aguja. Sí. Para que Hades pueda volver a exterminar la vida. A menos que lo detengas. ¿Y cómo detengo a Hades? Hice lo que pude. Ahora todo depende de ti. Toma mi lanza. Acopla el control maestro en ella y podrás usarla como inyección. Así que solo tengo que acercarme a la cabeza de Hades y insertarla, ¿no? Exacto. Ah, pan comido. Silence. ¿A dónde irás ahora? A otra parte. Y a todas partes. Queda mucho por descubrir antes de que el mundo se acabe. ¿Y esto qué? Te lo dejo a ti, por supuesto. Al final, siempre ha sido cosa tuya. Yo solo me estaba entrometiendo. Tengo que advertirle al Rey Sol del ataque. Supongo que mi mejor opción para llegar hasta él es Erend.